Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, New York. Buenas tardes, New Jersey. Saludos, saludos, Conérico. ¿Cómo están ustedes, mi gente? Por el 10-14 de Óptimo Canal América. Atención, Brooklyn, Queens, Long Island, Staten Island, Bronx, Manhattan, Yonkers, New Rochelle, Bellón, Newark, Patterson, For Lee, Persan Boy, ofrezco, me huere ver y faltan más. 10-14 de Óptimo a nivel triestatal, no hay para nadie. Seguimos marcando el paso, que se retire la competencia. Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes, mi República Dominicana, que nos están viendo por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, canal 58 de Altiz y 68 de Claro. En todo el territorio nacional, por el 114 de Telecable, me dice Jorge que es el 115 de Telecable Win, y en San Francisco de Macorís, por el 307 de Telenor. No hay para nadie en la República Dominicana, norte, sur, este y oeste, en sintonía con la verdad hablada. Saludos, saludos a mi gente de Barcelona, a mi gente de Madrid, a mi gente de Venezuela. ¡Ay, cuánta gente me están escuchando en El Salvador, allá! Me confirman los dominicanos ya que están en el torneo, los panamericanos, me confirman que es verdad que pueden andar por todas las calles del Salvador y no pasa nada. Un saludo a todas esas personas que nos están escuchando allá en El Salvador por defrenteradio.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa, La Verdad Hablada. La Verdad Hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión. Primeramente, pedirle a Papá Dios que nos dé mucha, mucha, mucha salud, mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad. Pasamos inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están, en La Vega, Don Ernesto, Don Jesús, y en la capital del mundo, New York, Don Jorge Rodríguez, el magnífico, Don Cornelio Olivo, y el que más sabe de deportes en Nueva York, y cuidado, el Sultán Gabriel Balcácer, loco que jueguen los Yankees para que el Sultán, En vivo, Sultán del Yankee Stadium. Y la siempre carismática, hoy anda con una flor del sol, Alesa Castillo, para reprender los martes, los malos espíritus. Adelante, Alesa. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Fuerza del Pueblo critica lucha contra criminalidad del gobierno. El Partido de la Liberación Dominicana tilda ficticias declaraciones de Abinader sobre criminalidad en República Dominicana.
Luis Abinader dice es muy difícil decidir si busca o no la reelección. Estados Unidos dice gobierno de República Dominicana no cumple normas mínimas trata de personas. Hipólito arremete contra Lionel, dice no sabe nada de planificación. 60% Estados Unidos está preocupado por la salud mental y física de Joe Biden. Una auditoría detecta serias irregularidades en Edenorte. En El Salvador, Bukele inscribió su candidatura a la presidencia. China asegura seguirá liderando crecimiento económico global. Economía de República Dominicana es sólida. Se prevé el Producto Interno Bruto crezca 5%, dice Ministerio. Abinader responde a críticas de Lionel por su forma de gobernar. Auditoría detecta irregularidades en Cuerpo de Seguridad Presidencial. Resalta logros Luis Abinader en programas de viviendas. Abinader está en Belice, asistirá a cumbres jefes de estados del SICA. La Fuerza del Pueblo pide a la Junta Central Electoral conocer supuesta compra, Partido Revolucionario Dominicano de opositores. Aspirante presidencial propone transformar sistema educativo. Niegan proclamación de René Polanco, candidato del Partido de la Liberación Dominicana Alcaldía Santo Domingo Norte. Lionel debería quitarse el sombrero. En Valverde, Bisonó juramenta, más de 800 miembros, Partido Revolucionario Moderno. Biden, ni Occidente ni la Organización del Tratado Atlántico Norte, están implicados sublevación en Rusia. En Estados Unidos, no existe riesgo inminente, sobre central nuclear de Zaporilla. En Guatemala, Torres y Arevalo irán, 20 de agosto a segunda vuelta. En Estados Unidos, condenado a 2.208 años, responsable de matanza Club LGTB Grande I. En Rusia, ven revuelta de Prigozhin, evidencia la debilidad de Putin. Pesas, judo, gimnasia, remo y boxeo suman más medallas a República Dominicana. Dominicana en séptima posición medallera, Juegos Centrocaribes. En Santiago, Asociación Popular Ahorros y Préstamos, inaugura edificio. Expo Foro CENI integrará en Santiago, a sectores construcción. Tesorería logra ingresos de 1.169 millones, a través de plataforma Cirite. Presidente Abinader inaugura nueva planta de prefabricados. En Massachusetts, dominicano muere ahogado mientras pescaba. En Nueva York, Henry Abrego expone planes como diputado de República Dominicana del exterior. Yomare Polanco será el candidato a diputado de ultramar por el Partido Demócrata Institucional. En Washington Heights, punto de encuentro de la diáspora dominicana. La Organización de Estados Americanos aprueba una resolución para ayudar inmediatamente a Haití. Canadá sanciona a empresario y líderes de banda de Haití. ¡Excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones, cuánta noticia en cuestiones de minuto! Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. Le encantan a Fermín, ¿eh? El comentario de los titulares, el amigo Fermín. Fuerza del Pueblo critica la lucha contra criminalidad del gobierno. ¡Ay, vuelve la Fuerza del Pueblo! ¡Vamos con la Fuerza del Pueblo! ¡Adelante! ¡Excelente, excelente! ¡Seguimos, seguimos! Están tirados, están haciendo oposición. Ese es su trabajo de la oposición.
Hipólito Mejía arremete contra Leonel Fernández. Dice no sabe nada de planificación. Hipólito dice que échemelo a mí, échemelo a mí. Si Luis no va, ya papá, ya tranquilo. Vamos a ver qué dice el presidente Mejía. Llegó papá. Bueno, adelante. Dale, su santísimo. Seguimos, seguimos. Un muchacho, la gente llama por teléfono, llama al canal, llama a la emisora, me llama al celular. Bueno, y ahí me cogió el neto, ya ustedes saben. Abinader está en Belice, asistirá a cumbre jefe de Estado del SICA. Adelante, presidente. Está volando para todas partes. Eso hay que hacerlo, presidente. Adelante. Ahí recibieron al presidente. Seguimos, seguimos. Eso nos lo enviaron en vivo. Solamente aquí, en La Verdad Hablada. Abinader responde a crítica de Leonel por su forma de gobernar. Bueno, empezan el dime y direte de Abinader y Leonel. Vamos a ver qué dice, qué dijo hoy a lo que dijo ayer Leonel, que yo le puse a ustedes. ¿Qué dice Abinader? Adelante. Yo pienso, mira, yo respeto a todos los líderes políticos y yo no me refiero personalmente a ninguno. Yo pienso que cada quien tiene su estilo y mi estilo es no escapar ni huir a los problemas, es enfrentar. ¿Cuáles son los sectores? Muchas gracias. Gracias. Claro, presidente, eso es humildad. Claro, usted no puede salir huyendo a los problemas. Presidente, ¿hay problema en la policía? Está en la policía, como Nayib Bukele. Hay problemas. Ahora, sí, el presidente tiene que hacer un removión de mata y buscar gente que lo ayudemos y que tengamos conocimiento de Estado. Presidente, seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Luis Abinader dice, es muy difícil decidir si busca o no la reelección. Yo le aconsejé en este programa al presidente que deje pasar este periodo, pero vamos a ver, la sonrisa que tiró es que el 16 de agosto él va a anunciar su reelección. Eso es lo que ya me informaron. No escuchó mi mensaje, yo le aconsejé que cogiera un descansito porque no es fácil. Uno se aparta de su familia, pero él quiere poner por encima de todo la República Dominicana. ¿Qué dice el presidente con respecto a eso? Que tiene problemas en su casa, si se van a votación, tres de las niñas, hay una que es que lo apoya en todo, que dice, bueno, haz lo que tú quieras, pero hay dos que dicen que no. Y la jefatura, dice que no quiere que el hombre vuelva. Eso es peligroso cuando esas mujeres tienen ese instinto y le dicen a uno que no haga las cosas. Cada vez que uno lo hace en contra de ese instinto, fracasa. Adelante, presidente. Y yo le voy a agregar también que sus únicos dos hermanos, Rita y José Rafael, tampoco quieren, porque me lo han dicho a mí. Bueno, es un problema que se debe debatir en familia. Yo creo que a veces uno tiene que sacrificar a su familia por la nación. Después que usted es un hombre público, ya usted no se debe mucho a sus decisiones personales, sino a sus decisiones a nivel de estadita, a nivel de nación. Vamos a esperar. Yo también, como parte de la familia, entiendo, y fue lo que se habló, que el presidente debe de saberse un tiempo. Vamos a comerciales. Thank you.
capital digno para la Barrera, con eficacia, eficiencia, donde estamos recibiendo un ecocardiograma, un colposcopio, donde la Barrera ya no va a tener que ir a Santiago a realizarse sus estudios, sino que tenemos una atención digna para dar el servicio de calidad que siempre nuestro querido presidente se ha enfocado en lo que es la salud. Este es un sueño realizado que Navarrete tenía más de 30 años. Hoy en día, nuestro profesional de salud se van a tomar en cuenta del pueblo de Navarrete. Llovía fuera y acalmaba adentro. Los aires no servían, que no servían los baños. Felices y orgullosos de recibir nuestro hospital con los equipos más modernos que hemos podido tener en nuestra historia. Algo del cielo a la tierra. Eso está hermoso, acondicionado. Eso está como una clínica. Además, no es un hospital, eso es como una clínica actualmente. Todo muy bello, moderno. Me encanta ahora esa puerta que tienen, que se abre momentáneamente. Toda una modernidad completa ahí. En realidad el hospital estaba bien feo y tuvieron que hacerlo de nuevo porque nada de lo que había servido. Y a los comunitarios que cuiden el hospital. Adiós, súper contento porque eso es para los municipios de Navarrete que van a gozarlo. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, damos un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Si va a Meet, sabe a nosotros. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad, ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Espere este miércoles 28 de junio, a partir de las 7 de la noche, un programa La Verdad Hablada de Cansante. Ramfis Domínguez Trujillo dirá las verdades nunca dichas sobre su candidatura en vivo, entrevistado por el licenciado Pedro Joaquín Aguiar. No te lo puedes perder en La Verdad Hablada por Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana. Definitivamente un canal de grandes ligas. Excelente, excelente. Mañana estará aquí en La Verdad Hablada, hablando duro y diciendo las cosas como siempre, como son. Ramfi Domínguez Trujillo. Seguimos. ¿Qué más tenemos? El Salvador. Bukele inscribió su candidatura a la presidencia y vuelve, dice Bukele. Vamos al Salvador. Como gran. Cuatro más y después hablamos. Lo que ese hombre ha hecho ahí, todo lo que le prometió a su pueblo lo ha cumplido. Cuatro más y después hablamos. Seguimos. ¿Qué más tenemos? 60% de Estados Unidos está preocupado por la salud mental y física de Joe Biden. Bueno, yo se lo decía a ustedes. Adelante. Hay problemas.
No sé si en esta semana me da tiempo, pero le voy a hacer un programa, yo lo he prometido a ustedes, sobre el desgaste político, del Partido Demócrata y el Partido Republicano. No hay líder que sustituya a nadie. No sé qué es lo que está pasando en el Partido Demócrata y el Partido Republicano. No hay un líder contundente, no hay una figura. Mire, dos ancianitos, tanto en el Republicano como en el Demócrata, hasta con problemas de salud, problemas mentales. Bueno, así en República Dominicana, ahí ahora está Abinader, y vuelve Leonel, Hipólito está loco que lo metan, Danilo está loco como colarse, o sea, y no aparece, tú no ves en el horizonte. Vamos a ver si, como dice el profeta, si será Ramfi la solución. Vamos a ver. Vamos a La Vega y no pasamos por Bonao. Eso dice el profeta. Pero Ramfi tiene muchas cosas que mañana vamos a aclarar y vamos a hablar sobre la doble ciudadanía, qué es lo que pasa con eso, para que él le explique, porque debe de explicarle bien, como yo le dije en las elecciones pasadas, explicarle bien al pueblo dominicano cuál es la real situación. Y si hay que esperar 2 años más, y él puede ser senador, él puede ser diputado, y puede mandar a otra gente como candidato, hasta que se cumplan los 10 años, que lo haga, que él gane, donde se lance. Lo que no puede es quedarse fuera del escenario político. Me voy para La Vega, no me voy a parar en Bonao. Allí tenemos a Ernesto, que nos va a informar de todas las cosas que están pasando en mi República Dominicana. Muchas cosas. No hay luz, no hay agua, mucho calor, una desesperación, mucha delincuencia. Un sinnúmero de cosas, señores, que no sé cómo lo puede soportar por tantos años la República Dominicana. Adelante, Ernesto de La Vega, adelante. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, reiteró que el gobierno del presidente Luis Abinader está comprometido con la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas permanente. En un comunicado oficial recordó que esta es la primera administración en casi un siglo en decidir fiscalizarse a sí misma. Esto luego de que la Contraloría General de la República publicara los resultados de auditorías realizadas a 18 instituciones del Poder Ejecutivo, lo que responde a un ejercicio de transparencia sin precedentes que busca lograr un manejo pulcro de los fondos públicos y fortalecer el sistema de control interno de las instituciones. Esta medianoche vence el plazo para que los partidos políticos definan ante la Junta Central Electoral el controvertido tema de las reservas de candidaturas y las asignaciones de candidaturas que serán cedidas en alianza. Mientras las principales organizaciones políticas ultiman detalles para cumplir con el mandato del órgano comicial. En Cotuí, lugareños en medio de tristeza acuden ante la residencia del alcalde Bienvenido Lazala, quien falleció esta mañana y cuyo sepelio será realizado en las próximas horas. Los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Asociación de Industrias de la República Dominicana calificaron de normales las auditorías que realiza la Contraloría General de la República para transparentar el uso de los recursos desde el Estado. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, respondió este lunes a las declaraciones del también expresidente Leonel Fernández, asegurando que quien no sabe planificar es él. ¿Pero y qué sabe Leonel de planificación? ¿Dónde ha planificado? Ni siquiera con su mujer ha planificado, dijo, reiterando que el líder del partido Fuerza del Pueblo no sabe nada y le recordó que quebró las empresas del Estado. Una familia perdió todos sus ajuares en un incendio ocurrido la madrugada de este lunes en el sector Profesor Juan Bosch II, en Santo Domingo Norte. El siniestro dejó el lugar hecho cenizas. Luego de 2 años se ha iniciado el caso de corrupción Coral, contra 7 generales, civiles y 18 empresas. El 6º juzgado de la instrucción del Distrito Nacional concluyó este lunes la fase preliminar del proceso. Representantes de la sociedad civil y partidos políticos consideran innecesario y peligroso ejecutar un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, especialmente cuando se avecinan procesos electorales.
Pues bien, señores, ofrézcome cuántas informaciones, ¿eh? Excelente trabajo, el Neto. Ahora me voy directamente a la capital del mundo, New York, para informar a todos esos dominicanos que están allá, ¿eh? Delfín Santana, ¿eh? Está en República Dominicana, Nelson Julio Rodríguez, Yulín Martínez, el amigo Francisco Roa, Ramón Valerio, Margarito Carlos de León, siempre preocupado por lo que está pasando aquí, ¿eh? En los Estados Unidos. Infórmalo, infórmalo tú, Cornelio. Bien, amigas y amigos, yo soy Cornelio Liu y esta es otra data informativa para todos ustedes. Más noticias, estas son las informaciones. En un evento que contó con la presencia del cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, el ingeniero Eligio Jaques, el director cultural en el exterior, el doctor Reinaldo Andújar, así como dirigentes del partido de gobierno PRM en el exterior, durante la visita de Roberto Ángel Salcedo, director general de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República, PROPEP. De manera formal, este nuevo programa, este nuevo proyecto de centros, una red de centros culturales para los dominicanos en el exterior. El presidente Luis Abinader ha sido un preocupado por la diáspora, generar intercambio de acciones donde podamos involucrar a los dominicanos en el exterior, que ellos se sientan importantizados, porque en efecto lo son. Innovaciones, los reclamos de la comunidad. Por esa es la importancia que tiene, por eso le hemos dado nosotros el calor, el apoyo, además de la autenticidad con la que él ha asumido su responsabilidad. Así que si hoy tenemos los representantes más altos de la sociedad civil, la sociedad política y la comunidad, es un logro de ustedes. Ustedes merecen ese aplauso. El candidato a diputado por el PRM en Ultramar, circunscripción número 1, Roberto Rojas, calificó de excelentes las proyecciones de desarrollo con el programa que expone el director Roberto Ángel Salcedo, poniendo la cultura en el importante lugar que merecen los dominicanos en Nueva York. Honestamente, me siento orgulloso con la presentación que hizo Robertico Salcedo y es una muestra más de las presentaciones y los desarrollos que está contribuyendo nuestro presidente, y es una forma que los ministros de nuestro gobierno salgan al público, a la gente y además aquí a la diáspora, a mostrarle los servicios y el interés que tiene nuestro presidente Luis Abinader en que nosotros, que somos aquí de la diáspora, vamos a recibir beneficios de desarrollo de nuestro gobierno, y por eso que nosotros vamos a seguir luchando cuando seamos juramentados diputados de Ultramar, por esta comunidad, esta diáspora pujante, que tanto aporte le hacemos a nuestra comunidad dominicana y a nuestro país en su soporte económico. Esto es una forma de integrar a la comunidad y darle participación para nuestro crecimiento, tanto económico como cultural. Y nosotros queremos agradecer al presidente Luis Abinader y a Robertico Salcedo por traer esta información aquí, porque era un anhelo de nuestra comunidad y una necesidad que tenemos para que cada día más la comunidad dominicana se fortalezca. En la visita realizada por Roberto Ángel Salcedo, presenta los diferentes programas a desarrollar en el sector cultural en combinación con otras instituciones del Estado que funcionan en el exterior. Y estas fueron las informaciones en esta data informativa para que usted se mantenga siempre orientado e informado. Yo soy Cornelio Olivo. Hasta la próxima. ¡Excelente, excelente, Cornelio, excelente! ¿Eh? Vamos inmediatamente a un pequeño corte comercial. No se mueva nadie. Un tema importante, como siempre. Quiero compartirlo con ustedes porque la verdad es que salimos de una y una vez viene otro problema. Vamos a ver lo que está pasando en la República Dominicana, pero vamos a comerciales. Adelante. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi.
Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Saludos, mi gente. Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicleta. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consuladord-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetec, solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez y recoge 3, 4, 6 horas. Ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetec. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia flotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Road, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra flotilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Espere este miércoles 28 de junio, a partir de las 7 de la noche, un programa La Verdad Hablada de Crisanti. Ramfis Domínguez Trujillo dirá las verdades nunca dichas sobre su candidatura en vivo, entrevistado por el licenciado Pedro Joaquín Aguiar. No te lo puedes perder en La Verdad Hablada por Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana. Definitivamente un canal de grandes ligas. Y cuidado, don Jorge, si es de grande liga y algo más. Señores, vamos inmediatamente
a nuestro comentario del día de hoy. Antes de arrancar con mi comentario, quiero darle las gracias a todas esas personas que estuvieron de acuerdo. Se está haciendo viral que el presidente Abinader en la República Dominicana inmediatamente forme los patrulleros de carretera, la patrulla de carretera. Eso hay que hacerlo ya, presidente, ya. Todo el mundo está de acuerdo con la verdad hablada. Hoy quiero comentar que a veces en las instituciones y en las direcciones ponemos alguna persona, generalmente es militares, que consideran que el servir público, el estar en una posición pública, es igual que estar en un recinto militar. Y esto lo quiero decir por el director de la OPRE, Rafael Santos, es militar, que ha mantenido una postura radical en contra de un derecho que le compete a cualquier empleado, de que es la protesta. La protesta es un derecho que tienen los empleados cuando no se sienten contentos. Y entonces este señor está cancelando a todos los trabajadores del Metro de Santo Domingo que se oponen y no quieren seguir bajo las condiciones de trabajo. Y yo recuerdo, él decía que no, que eso no es permitido porque eso es un servicio público. No es verdad. Aquí nosotros tenemos la NTA, la MTA aquí. Y yo recuerdo en el 2005, aquella gran paralización de los trenes a partir de la madrugada, en la cual millones de personas se vieron el neto, que no se pudieron mover en Nueva York por esa huelga. Esos trenes se paralizaron aquí por esa protesta de los empleados que manejan los trenes. O sea, si que fue esa gran huelga que se realizó aquí en Nueva York. Entonces, eso no es verdad lo que usted está diciendo. Tienen que informarse mejor. Esos empleados tienen todo el derecho. Entonces, ahora, lo único que están pagando la consecuencia son los estudiantes, los empleados, los trabajadores, la gente pobre, la gente de a pie, mi gente de Villamella, mi gente de Los Minas, que ahora están llegando tarde a los trabajos. Ustedes pueden ver ahí la grande fila de dominicanos que no pueden llegar al metro porque este señor no quiere sentarse a conversar, a cambiar, porque ellos están trabajando 4 días consecutivos manejando un tren. Y tenían 2 días de descanso. Ahora él quiere que trabajen obligados 5 días y nada más 1 día de descanso. Una cosa tan peligrosa y una responsabilidad tan grande como es manejar un tren. Entonces han buscado un lote de personas, empleados, para sustituir a lo que saben. Y eso es lo que está ocasionando ahora un problema. Entonces yo le pido al presidente Abinader que esto es algo. Estamos en un año de las elecciones. No podemos agregarle tanto problema al pueblo dominicano. Tenemos un problema ahora con los apagones, de que porque no estábamos preparados para el alto consumo, para el calor. Entonces, apagones. Ahora este señor, ya estos pelados comenzaron el 20 de junio, ya hace casi una semana que comenzaron estas protestas. Siéntese con ellos, déjese orgullo. Esto no es un precinto. Siéntese a hablar con sus empleados y búsquenle una salida satisfactoria a ese problema para bienestar, no tanto de los empleados, sino esos miles y miles de personas. Vamos a ver, para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando en la República Dominicana y por qué los empleados se fueron a huelga. Adelante el Neto, pónmelo con audio para que la gente se entere. Y este militar cree que está
en una base militar y él no quiere escuchar a los empleados y todo el que se va a la huelga lo cancela. Así no, en este gobierno no tengo un gobierno democrático. Vamos a buscarle la vuelta a eso y la solución. Señor Rafael Santos, adelante. Este lunes. Bueno, ahí ustedes están viendo las cosas. Entonces este señor está que cerrado. Entonces esto le está ocasionando. Yo tengo inclusive empleados que trabajan en la República Dominicana en mantenimiento y servicio que no pueden llegar, no están llegando a tiempo. No están llegando a tiempo. Porque los pobrecitos viven y tienen que coger su tren y ahora hay un problema que cuando tú vas al tren, miren cómo está la situación en la parada, en las diferentes paradas, mírenlo ahí, por esta protesta. Entonces, van a perder su trabajo, se está lesionando la economía, está perdiendo el pueblo dominicano. Oiga, baje la guardia, póngase de acuerdo. Así es que ya ustedes saben, le hacemos un pedido inmediato al director de la OPRE que se siente a negociar con los empleados, que le busque la vuelta a este conflicto, no solamente por los empleados, sino por esos miles y miles de dominicanos de a pie que usan el tren de Santo Domingo, que yo me negaba en aquellos años. Ahora reconozco la importancia de ese tren que hizo Leonel Fernández. Vamos a comerciales. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetec, solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez y recoge 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetec. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia flotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Road, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirás tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra flotilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Espere este miércoles 28 de junio, a partir de las 7 de la noche, un programa La Verdad Hablada de Crisanti. Ramfis Domínguez Trujillo dirá las verdades nunca dichas sobre su candidatura en vivo, entrevistado por el licenciado Pedro Joaquín Aguiar. No te lo puedes perder en La Verdad Hablada por Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana. Definitivamente un canal de grandes ligas.
Pues bien, ponme el número telefónico. ¿Qué opinan ustedes de este atropello de los empleados y a la gente que usa el metro en República Dominicana? Porque no quieren darle sus reivindicaciones a los empleados y eso está lacerando a miles y miles de dominicanos. Ya una semana y el tipo se muestra prepotente, el director de la OPRE. Ahí está el número telefónico en pantalla. ¿Qué opina Brooklyn, Queen, Manhattan sobre esto? Él dice que no, que los empleados no están supuestos a hacer protesta. ¿Qué? Buena, buena. Buena. Aló. Buena, buena, licenciado. Sí, adelante. ¿Cómo está usted, querido? Licenciado. Estamos bien, dígame. ¿Cómo está usted, querido? Yo lo felicito por su programa, demasiado bueno. Vamos a ver a Rafi Trujillo también. El programa suyo lo veo aquí también. Estamos aquí en... Ah, bueno, mañana. Mira, licenciado. Sí, adelante. Si yo quiero. Licenciado, yo le quiero decir algo, licenciado. ¿Por qué es que Luis está llevando tanta batuta? Mire, Luis está metido en la policía. Luis está metido... Es que no quieren que gane Luis, porque mire lo que están haciendo con ese tren a Luis. Entonces, es una cosa para allí, para acá. Luis no tiene que llevar tanta batuta. Que el jefe de la policía no sirve a esa gente, que lo vote a toda gente y barra, porque mire... Eso sí es verdad. Muchas gracias. Gracias por su llamada, presidente. Limpie todos los funcionarios malos. Buena. Buenas noches, profeta. Profeta, ¿qué vamos a hacer? Felicidades, porque va a traer el verdadero cambio de la República Dominicana, Ramfis Trujillo. Pero sí le voy a decir algo. Abinader tiene que resolver con ese que está mandando la cosa del tren. No está correcto. Él debiera de votarlo y poner otro, porque esos son infelices que están trabajando por 2 cheles. Y porque él quiere ponerle 5 días, que ellos trabajan 4, con el mismo dinero, así no sirve. Yo considero que Abinader tiene que hacer la solución, porque eso le perjudica la reelección a Abinader. Buenas noches. Claro, gracias. La gente está llegando tarde a los trabajos, lo están votando. Buenas. Buenas noches, Abinader. Eso le pide a lo tuyo, Abinader. Dime, muchacho, Abinader, ¿cómo tú ves este problema del tren en Santo Domingo? Abinader, permíteme un segundo, Abinader. Te voy a pedir un consejo públicamente. Dime si renuncio del partido. ¿O qué hago? Porque si Luis Abinader le dio trabajo a Robertico Aizario y a nosotros lo dejó fuera. ¿Qué hago yo? Ahí te mandé un video para que tú me aconsejes directamente. Ya yo estoy amargado, frustrado. No, tranquilo. Vamos a apoyar al presidente. Vamos a esperar. Yo vi aquí. Yo estaba aquí en Pasaporte y vi como 70 gente de Lionel Trabajo y Danilo trabajando con Eligio Jaque. Eso en todas partes. Gracias, hermano. Está bien. Vamos a ver lo que pasa. Mamacita. Señores, ¿qué opina usted? Este problema que tiene el tren de República Dominicana, que este hombre está votando porque protesten. Adelante. Ese señor. Buenas noches, licenciado. Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. De New Jersey, Julio de New Jersey. Licenciado. Ah, Julio, con todo el respeto, adelante. Con todo el respeto que se merece, el presidente debe de salir de estos militares que están metidos. Eso es verdad. Gracias por su llamada. No me escuche por la televisión, por favor. Escúcheme por el teléfono. Buenas, se están quemando la línea. Adelante. Buenas, ¿cómo está usted, Aguilar? Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Luis Rosado, del Bronx. Rosado, adelante. El Bronx es mío. Oye, pero esos son métodos trujillitos y balagueritas que está usando ese tipo contra los trabajadores del metro. Eso es verdad. Y abusivo. Para que lo quite Abinader. Gracias, que lo quite. Y porque eso le está haciendo daño. La gente sudar pues, con esos calores y esperando. Oye, una maldad al presidente. Buena, una maldad. Buena y santa noche. Buena y santa noche. No conozco ese señor. ¿Quién me habla? Bueno, usted sabe quién es. Evangelista Fabián, sonrisa, el único. Pero, ¿y qué te pasa? Que tiene la voz rara hoy. No te conocía. Adelante, sonrisa. No te conocía. Bueno, tenga la bondad. ¿Cuál es el tema que tienen? Que tienen hoy, porque no estaba escuchando el programa. No, que no quiere que protesten allá y están votando al empleado de que trabaja en el metro. Un Trujillo que hay ahí, en la OPRE.
Bueno, pues entonces lo que hace falta a Trujillo, que gane entonces, que gane, ¿verdad? Rafa Trujillo, porque si eso es lo que están buscando, entonces eso está mal. Estos son enemigos, gracias, enemigos de la sociedad, enemigos del pueblo y enemigos. Gracias, sonrisa. Contigo termino. Señores, no hay tiempo para más. Bueno, señores, vamos a buscar una solución a eso del tren. Sean felices en oro. No se pierda nadie el palo que tenemos mañana. Ramfi Domínguez Trujillo con noticia caliente, caliente en el programa y el canal que está caliente. Canal América. Nos vemos mañana.